Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a MA Gameplay. Sí, pues sí, hoy es turno de liga y nos vamos al modo torneo del FIFA Soccer 13 para jugar nuestro torneo pendiente de Liga MX, donde somos nada más y nada menos que las Chivas Rayadas del Guadalajara. Y pues, ¿qué les puedo decir? Somos geniales, somos el equipo más genial de todo México. Y pues, como recordarán, en el capítulo pasado hicimos un equipo alterno con el cual vamos a jugar contra Tigres. Y vamos a continuar. Ahí se detuvo ahí la simulación. Y damos siguiente partido. Jugar partido. Nos vamos del lado de Chivas. Y así es. Bueno, este es Javi Baez. Vamos así, el uniforme de local contra el uniforme de local, porque los dos son muy bonitos. Vamos a jugar partido. Partido contra Tigres, donde Tigres viene al 100. Y nosotros, pues como ya sabrán, venimos con un equipo alterno al con el que hemos estado jugando esta semana. Y vamos a hacer el tiro. Vamos a ver si metemos gol con Messi. ¡Messi! ¡Messi! ¡Oh, maldito portero! De regreso, aún tenemos una oportunidad. Corre Messi. Y aquí viene Messi. Se la voy a bombear. Deus. Soy Deus. Bendito gol. Bien, muy bien, Messi. Muy bien. Damos start para empezar el partido de Chivas contra Tigres. Un partidazo. Hola, de parte de Paco González. Tenemos ya un rato sin jugar FIFA, como 3 días. Esperemos que no hayamos perdido el... Vamos a jugar con una naranja, amigos. Esperemos no hayamos perdido la práctica y juguemos bien, ¿eh? Ahí nos estaban mostrando la tabla. Vamos a empezar. Este es Julio Nava. Julio Nava. Su debut en el torneo. ¡Gol! No, amigos, si seguimos igual de filosos que como nos fuimos. Con un equipo alterno y todo, estamos ganándole ya al Tigres al minuto 2. Buen inicio, buen inicio. El que hemos tenido. Me agrada bastante. Vamos a seguir insistiendo. Somos un equipo alterno. El Cubo Torres se agarra la banda. Oh, me la desviaron ahí. Demones. Veamos cómo progresa ese hombre sin balón. ¡Oh, diablos! Bien. Este es Toño Rodríguez. Hasta el portero cambiamos, amigos. Toño Rodríguez está de portero el día de hoy. Como sabes, el Cubo Torres, el cubo que lo metimos el partido pasado a jugar. Como 2 minutos nada más, pobre muchacho. Pero entró a hacer un trabajo muy bueno, A insistir en la delantera, porque ya el Puma no estaba sobre nosotros. Y hoy está de titular contra Tigres. Miguel Ponce. Venga, Chapito, también a ti te metimos de titular hoy. Y allá vamos. Muy bien, Chapo. ¡Suelta ese tiro! ¡Gol del Cubo! ¡Bien! Muy bien. Bien por el Chapo. Bien por el Cubo, Este gol sitúa al marcador en un claro 2-0. Bueno, hoy tenemos que aplastar a Tigres con este cuadro alterno. Con un cuadro alterno vamos a aplastar a Tigres. ¡Uy! ¡Demonios! Presión. ¡Ah! ¡Nos burló! ¡Ja! Omar Esparza para el Pato Araujo. Pato Araujo para Julio Nava. Yo creo que lo que cambiamos fue dos medios, los tres delanteros y el portero. Fue lo que cambiamos. Los defensas son los mismos, porque no tuvimos más defensas. Creo que Héctor Reynoso lo cambié, no recuerdo. Ahorita revisamos las alineaciones. ¡Ay! Bien. Oh, es falta, dicen. Ahorita les digo. No, Héctor Reynoso sigue en la cancha. Omar Esparza está molestado, amigos. ¿Qué les puedo decir? Vamos a iniciar. Después de esta falta. Con este despeje muy malo. ¡Que va a ser mío! ¡Oh! ¡Rebotó! ¡Demonios! ¡Ole! ¡Bien, chatón! El Cubo. ¡Fíltrala!
Para Julio Nava. Ah, estaba fuera de lugar. Ay, Julito. No importa, amigos, hay que echarle muchísimas ganas. Tenemos que salir adelante. Sí. Un 2-0 muy bueno. Y sí, vamos por aquí. Héctor Reynoso. Para... Ay, no llegó el balón. Bien. El cubo. ¿Qué? Otro fuera de lugar. El Tigres es el único equipo que juega con 12 jugadores. Está de moda eso, aquí en estos últimos días. Con la carrilla del América y el Tuca Ferretti. Luis Ernesto y la polémica de... Mira, el árbitro Paco no interrumpe el juego. Mira qué raro, Pues, la polémica de los 12 jugadores. A ver si sigue dejando jugar. Veamos qué es de ese ataque. Bien, bien, bien. Ahí acaba de salir que el Pachuca ya va ganando. Perdón, el Jaguares le va ganando al Pachuca 1-0. El pase por el... ¡Oh, demonios! ¡Oh, demonios! ¡Oh! Lo vi dentro, amigos. Me he descuidado. Venga, Toño. Salimos. Muy bien. Oh. Vamos a la presión. Rápido. Demonios. Bien, bien, Reynoso. Impon ley. Julio Nava. Julio Nava por toda la banda otra vez. Se la filtramos al cubo que estaba fuera del lugar, seguro, Pero, bueno. Se la tiré muy rápido. Muy, muy rápido. Estamos esperando que despeje rápido. Enrique Palos. Recuperamos esa pelota y es el chatón Enríquez. Oh. Oh. Allá. Luis Pérez. Venga, presionemos. Bueno, pues para estar jugando con el cuadro alterno de un promedio de 72. O más bien dicho de 65. No recuerdo cuál es el promedio de este. ¡Ahí está el tiro! ¡Ah! Me lo bloqueó muy bien Palos, Le roban el coro al defensa. Y allá vamos, chatón. Chatón, chatón, por favor, chatón. ¡Chatón! ¡Chatón! Está bien puesto el portero hoy, Venga, chatón, con ese centro bueno. ¡Para el gol! ¡Ah! Cabezazo desviado. El balón rebota en un jugador y abandona el terreno. Bien, Cubo. Este el portero pide el balón para sacar de puerta. Los jóvenes, no, parece ser que están muy desgastados los jóvenes, ¡Y se la bombeamos! ¡Ah! ¡Sí está dentro! ¡Sí está dentro! ¡Gol! ¡Oh! ¡Gol como en la jornada 1! Les voy a poner por aquí un clip del gol que le metimos hacia la América también. ¡Vámonos! Llevamos dos goles así, de bombeaditas. ¡Sí! ¡Gol! ¡Gol humillante! ¡Gol humillante! ¡Lo brinqué! ¡No! Recuerden que así íbamos ganando contra el Pumas y en el segundo tiempo no pudimos hacerle daño, se pusieron fieros. Y vamos a la presión. Se acabó el primer tiempo. Muy bien. Vamos ganando 3-0. No importa. Estaba muy bueno el juego. Muy entretenido. Podemos ganar con más. Bueno, como ayer les decía, Jaguares de Chiapas está ganando a Pachuca y León y Querétaro van ceros. No importa, muy bien. Nosotros vamos ganando 3-0 y es lo que nos interesa. Vamos a la presión, vamos a la presión, vamos a la presión. Vamos a la presión. Salcido. Vamos, chatón. Toledo. Ay. Demonios, Miguel Ponce, síguelo, 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 síguelo. Bien, Ponce, muy bien. Consigue robarle el balón, pero no puede controlarlo. Después del descanso, todos ya están en verde otra vez. Descansaron bien. Ese balón es para él. Bien, ya recuperamos el esférico. Le pegó de primera, pero nos la estrelló a nosotros. Julio Nava. Filtrasela al cubo. No, se la filtró muy adelante. No. No la ganó el defensa. Salcido. Lucas Lobo. Uy. Está muy... Oh, nos está metiendo en los bailes, amigos. Hay que presionar, hay que presionar. No, Toño, bien. Uy, están encima de nosotros. Los dos porteros han demostrado que en este momento no. Bien, 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 bien. Bien, chatón, bien, chatón. Hicimos muy bien el trabajo, Julio Nava. Ah, el cubo está adelantadísimo. ¿O no? Sí.
No puedo creer, amigos. Estaba muy adelantado. Sale con el tiro largo. Y rechazamos. Luis Ernesto Pérez. ¡Ay! ¡Bien! Recupera con autoridad. Pero qué manera de meterse entre el jugador y la pelota, ¿eh? Increíble, no lo había visto. ¡Viene el cubo! ¡El cubo! ¡El cubo! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí! ¡Qué bárbaro, cubo! ¡Qué bárbaro! ¡Ya llevas dos tantos! Es ya, si no me equivoco, su tercer gol. ¿Tercer gol? Todos y cada uno de ellos. Todo lo que se pueda decir de este jugador es poco. Ha estado increíblemente activo a lo largo de todo el partido. No lo ha dudado ni un momento desde que ha entrado en contacto con el balón. Muy bien. Vámonos, hecho. Vámonos. Miguel Ponce, Miguel Ponce, Miguel Ponce. Al Chatón. Chatón, recorta. Chatón, oh, lo pierde. Tiene que despejar. Oh, oh. Fue accidental, árbitro, se lo juro. Ya empató Pachuca, Chiapas. Mira nomás, qué pase para el cubo. ¡Ah! Se metieron entre el balón y mi jugador. Defensa ha intervenido en el último momento. Lucas Lobo. Bien, muy, pero muy bien, Chapo. No, no salir palos. Eje, señor. Hay que presionar, amigos. Hoy me siento con bastante pila, Ha sido un día, tuve un bajón de repente en el día. Después de parece que se va a producir un cambio. Después de comer me dio un bajón increíble. No sé por qué, las energías de repente desaparecieron y me desgané bastante, pero creo que ya les estoy recuperando. Ya me siento bien. Con ganas de jugar y ganas de grabar miles y miles de gameplays, pero no, tengo que editar y gol. ¡Oh, no! Creí que era gol, amigos. Fue un buen tiro, fue un buen tiro. Venga, venga, venga. Vamos, Chivas, presionen. Debemos mantener nuestro invicto todo el torneo. ¡Oh, oh, no! ¡Balón para el portero! ¡Maldición! Suéltala, suéltala, portero. Y vayamos a presionar. Ah, la hemos perdido. El auxiliar marca fuera de juego. Bueno, tenemos un fuera de juego jugador de nosotros. Salimos rápido. Tocando. Luis Ernesto Pérez. Ah, vamos, Lucho. Corta. Bien, 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 Chapo. Chapo, Chapo, pégale. ¡Chapo! ¡Ay, no! Consigue marcar. Rozó la base del poste, ustedes lo vieron. Demonios, demonios. Debemos seguir presionando. Creo que solo tenemos un gol en contra, el del América, que nos metió Chuchazo Benítez. En paz descanse. No lo alcancé a rescatar. Será tiro de esquina. Todos mis jugadores están cansados, menos Mario de Luna. ¿Dónde estará Mario de Luna para hacerlo correr? Se anticipa para cortar. Araujo, Reynoso, Miguel Ponce. ¡Ay! Chapo. Chapo, súbela. ¡Oh, demonios! Me la bloquearon muy bien. Bien, muy bien. El árbitro no lo duda, falta. Libre directo. Ah, creí que era falta en contra mía, ya me estaba espantando. Muy bien, le ha robado la pelota. El árbitro, se acabó el partido, amigos. Ganamos 4-0. 3 triplete del Cubo Torres. Y un gol de Julio Nava. Bueno, pues fue un partido increíble. Muy, muy buen partido. Que ganamos con el equipo alternativo. Y bueno, vamos a regresar al equipo normal. Bueno, no normal. Voy a hacer los cambios, voy a meter los titulares, titulares, los oficiales. Nada más voy a dejar un cambio ahí. Al cubo me gustó, me mostraste cómo trabajó con su triplete. Bueno, vamos a la dirección de equipo. Plantilla. Bueno, a Rodríguez, pues lo voy a dejar. Michel, que descanse una vez más. Otro juego más. Omar Arellano por Julio Nava.
Eric Torres por el Chapo Sánchez. No, lo voy a dejar en medio. Voy a meter a Carlos Fierro por el Chapo. Y nos vamos a ir así. Voy a meter a Javi Baez por Lucho para que descanse Luchito, porque tuvo un muy buen partido. Y bueno, así nos vamos a ir. El próximo partido, Rafa Márquez Lugo, que descanse una vez más. Y bueno amigos, hasta aquí se queda el video de hoy. Ya saben qué hacer, denle like si te ha gustado, compártelo con todos tus amigos, suscríbete al canal. ¿Qué te cuesta? Picarle al botoncito de aquí abajo que dice suscríbete. También te estamos esperando en Facebook para que des like a nuestra página y también que nos sigas en Twitter, ¿por qué no? Ya, si tienes algo que comentar, aquí está la caja abajo que dice comentarios. Déjame todo lo que quieras decirme, todo lo que quieras aconsejarme. Con gusto lo tomaré en cuenta. Muchísimas gracias. Hasta pronto.